esas cosas que igual son como re tristes. En el fondo, en esta casa vivió una familia de españoles que, no sé, por alguna cosa u otra les fue muy mal en su negocio y se fueron a la quiebra. La señora se enfermó muchísimo y murió acá en esta casa sola, la soledad misma. Y después esta casa quedó botada, vacía, y aquí lo único que se hacía eran violaciones, asaltos, y aquí vivían gente para traficar, para consumir pasta base. Bueno, para ser un poquito más exacto, empezó por un colectivo que se llamaba Apoyo Mutuo, que nos juntábamos allá atrás del Bellas Artes. Y a eso nos juntábamos como colectivo y faltaba una casa, y aquí vivían unos artesanos que trabajaban aquí mismo afuera, y por el mismo hecho que tenemos agua, ellos consumían agua acá, siempre entraban por la salida que está abajo. Y después de eso se limpió, ya que los flaites empezaron a guerrearla, los carabineros nos echaron, y se empezó a plantear otro proyecto porque empezó a llegar gente de afuera, a participar otros colectivos. Y a eso se formó y se empezó a limpiar la casa, y ahí ya empezó a depurarse, a puro limpiar. Los primeros meses era puro limpiar. Claro, los primeros meses fueron... Y una cual con mierda toda la casa. Mira, se llama La Marraqueta porque esto era una panadería. Y ese fue el sentido de ponerle La Marraqueta. Es que es La Marraqueta. Yo le daría una mitad. Una mitad, ¿no? Ahí. No, como el rapado. Como el... distinto a salir a la calle. Uno sale a la calle y uno ve otra realidad, aquí se vive otra realidad. Una realidad que primero es porque uno vive con harta gente y uno primero aprende a convivir, que eso es lo que nadie te enseña en ninguna parte. Porque ahora está todo tan individualista, yo soy yo, primero yo y después yo, o yo y los míos, pero aquí tiene que ser yo y yo y todos. Es difícil vivir con mucha gente que al mismo tiempo es toda distinta, pero con un solo fin en común, que a veces también mucho por una razón o por otra tenemos que dejarla o dejar de insistir un poco mientras otros están en su apogeo, dándole. Después como que se revierten los papeles y como que siempre uno va chocando. Lo primero que uno tiene que superar es saber compartir con los demás. La relación de pareja son igual que todas. Hay peleas de todo, ¿no? El amor, el cariño. O sea, es igual que cualquiera, igual que cualquier pareja. Pues mira, por curado, porque no hace nada. Por sucio. Por sucio. Por no comprometerse. Por no un número, por no tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo acá. Porque no aporta, no, creer esa que gente no lo sirve, no lo aporta, no lo trabaja con nosotros. Bueno, vienen en la casa, pero son como un ente, no participan en la asamblea, no pagan las cuotas de renta, si pedimos plata, no sé, para comprar, no sé, las útiles de aseo, no pagan, están todo el día tomando, invitan a la gente, dan jugo, y esa gente es sugerible echarlo. Hasta por ti mismo. Claro, poder tener manos por ti solo, poder vivir a través de lo que tú puedes hacer y de lo que tú puedas generar. Sin tener un patrón. Claro, sin tener un patrón o simplemente sin tener que comprar cosas, que eso sería lo ideal. Cosa que no se puede llegar a autogestionarse totalmente. O sea, nosotros seríamos más felices de no tener que salir a pedir las verduras. O sea, lo ideal sería poder tener nuestro huerto y eso sería el centro de nuestra autogestión. Nosotros vamos a las ferias y nosotros vamos, recogemos cosas que o ellos nos regalan. Y siempre haciendo un trueque, entregándoles algo, ¿sí? Que puede ser, no sé, pues desde una ayuda, levantando los puestos, carteles, lo que sea. Tratar de funcionar sin dinero. Pero aquí no hay un rol de quién cocina o quién limpia. Claro, el que se puso a cocinar, cocinó hoy día. Y ahí llegan más personas y las otras personas están limpiando. Otros miran. Otro come fruta. Todos funcionamos manteniendo la casa, todos así. O sea, todos tenemos que mantenerla, así es la casa de nosotros. ¡Aló!
papás casi nunca cocinan. Es simulado, es verdad, no, sí, es verdad. Es verdad, casi nunca cocinan. Manero, ¿quién cocina contigo siempre? No, no, no. No existen ocupaciones acá legalmente, no existen. Todo mientras no tenga un papel o un trámite ni se paguen los impuestos al Estado, va a ser una toma. Y ocupación ya viene, sería más, ocupación viene por el nombre más de afuera, que ya se ha hecho antes ya. Y se ha tomado por el hecho de llevar la misma, tal vez la misma disciplina en parte, de juntarse un grupo de jóvenes a hacer algo, algo social, algo comunitario, algo personal también incluido ahí, porque igual somos personas, estamos todos metidos en un sitio. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y de respetarnos y de hacer las cosas bien, de trabajar acá, de tratar de llevar adelante lo que es un centro cultural, que ese es como el fin de esta casa, ¿cachai? Por el tiempo que decían ellos, ¿cachai? De limpiar, 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 así onda. Nos costó mucho empezar a hacer talleres, a formar, a hacer cultura, ¿cachai? A demostrar que sí se hace cultura en casas ocupadas como esta. Y que debería hacerse en todos lados, ¿cachai? Expandirse, pero mucho más. Es llegar a una igualdad, ¿cachai? La lucha por una igualdad social. Y hay distintos tipos de lucha. Y dentro de los anarquistas igual hay caleta de variantes. Pues, entre tú y yo me siento... Hace muchos años que me siento anarquista sindicalista, porque estoy ahí con el proletariado, porque me ha tocado trabajar y chupar corneta, como se dice vulgarmente, de patrones y tener sindicatos y saber que te sientas apoyado por algo, que no estás solo, es re importante igual. La contracultura de nosotros es, no estamos financiados por nadie, ni el gobierno, ni hemos no estamos financiados ni por proyectos, por nada. Nosotros mismos hacemos nuestra contracultura, a la cultura que está afuera, que es diferente. Naturaleza, y aunque creas que no, ella progresa. No por ser de clase baja, eres un ignorante. Tener la frente en alto y luchar por lo que ha faltado harto. Los pesos sufren por eso, porque al vivir en un mundo materialista vas manejando en una pizca llamada dinero. No soy un cazafortunas, tampoco un cuadrero. Mi vida perfecta sería amor, salud, hip hop y ser sincero. Pero todos sabemos que nada es fácil, es muy difícil que los sueños se vuelvan realidad. Y aunque me fuera, en él volvería, y yo vería que la miseria sigue todavía.